¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera verde, bienvenidos a Racing Team. Amigos, vamos a meternos de lleno en la información y es que el día de hoy terminó el segundo día ya de los test de pretemporada de cara a la próxima temporada de la máxima categoría. Hoy tocó el turno a Sergio Pérez, el piloto mexicano que se pone al mando del RB18 de Red Bull Racing, que por cierto en la mañana el buen checo ya metiéndonos en, en un poquitín en lo que es el resumen. Provocó una bandera roja, tuvo un eh, problemas de fiabilidad del piloto mexicano, tuvo unos problemas de caja de velocidad. Ya para la segunda sesión, Checo sale, sale un poco tarde, pero vaya. El piloto mexicano aún así pudo completar 78 eh, giros. Estamos viendo en la pantalla cómo quedaron los tiempos, las vueltas de cada piloto. Vaya exprimiendo lo más que se puede Checo Pérez el, el monoplaza, obviamente en el entendido de que Red Bull está con un trabajo diferente, tanto para él como para Max Verstappen. ¿no? El día de mañana van a rodar los dos, va a rodar eh, Max, va a rodar Checo. Y bueno, se está la situación del piloto mexicano y lo, lo que vinimos platicando, ¿no? No hay que asustarnos tampoco si es que vemos a Checo hasta abajo de la, de la tabla, si lo vemos arriba tampoco, eso, o sea, son tiempos eh, que no son tan significativos, vaya, como lo hemos venido platicando desde el día de ayer, aunque te da un poquitito de referencia, pero vaya, hasta ahí no sabemos eh, cargas de combustible, no sabemos eh, qué configuraciones traen, vaya, todos los equipos están mostrando diferentes diferentes ecuaciones dentro de su monoplaza entonces Sergio Pérez que sale tarde aún así completó 78 vueltas bien por el piloto mexicano que lo veremos hasta el día de mañana me llama la atención ver a Nikita Mazepin en la octava posición pero no no por el tiempo que hace estaremos platicando de Nikita Mazepin un poquitito más adelante porque la situación está complicada, está muy muy complicado para el piloto ruso para la escudería Haas en general lo estaremos eh, platicando un rato el que se queda con lo mejor es Charles Leclerc, el piloto monegasco de Ferrari, que tuvo 79 giros, se queda con lo mejor, con 1.19.689. Bien por el monegasco, bien por Ferrari, se está mostrando muy bien la escudera del caballo rampante, tanto con Leclerc como con Carlos Sainz. La verdad, es para que los tifosi, aunque bien, pretemporada, test pero aún así los tifosi sí tendrían que ponerse contentos, Charles Leclerc está hasta arriba y esto demostrando que el carro hasta el momento tiene fiabilidad. Eso es muy muy importante, trabajar en la consistencia, trabajar en que el auto no falle y trabajar sobre todo en confianza, kilometraje para los pilotos que es muy importante. En la segunda posición se coloca Pierre Gasly de Alfa Tauri con 147 giros. ¿eh? Ay, nomás lo que rodó Pierre Gasly, una brutalidad de vueltas espectacular, lo del piloto francés. Que se coloca en la segunda posición. Bien, buen ritmo por parte de Gasly. Eh, muy buenas vueltas. Imagínense toda la data que puedes obtener en 147 giros. Bien, viene el equipo de Faenza. En la tercera posición viene Daniel Richardo con McLaren. 126 giros eh, y pone su registro en 120-288. También Daniel Richardo, como Lando Norris, también están girando mucho kilómetros tras kilómetros data y esto también para la escudera de walking que precisamente en teoría estaría peleando con ferrari por el tercer lugar en el campeonato de constructores obviamente también ellos esperan estar peleando un poquitín más arriba ¿Por qué no se coloca en la tercera posición Daniel Richardo? Que espera dar una buena temporada después de lo que sucedió la pasada, donde nos quedó a deber un poquito el australiano George Russell a bordo de Mercedes. Se coloca en la cuarta posición con 66 giros. Este fue uno de los que rodó ya por la tarde, es por eso la variedad de los giros que da uno y otro. 66 para George Russell. Cuarta posición, Carlos Sainz, que también rodó por la mañana. 71 giros, el piloto madrileño en la quinta plaza. Bien, y lo que comentábamos: mira dónde está Carlos Sainz, mira dónde está Leclerc. Me gusta, me gusta cómo se está mostrando hasta el momento el equipo del Caballero Rampante. Ahora vámonos con Aston Martin. En el sexto lugar viene Sebastián Vettel con 74 giros. Y en la séptima posición, Sergio Pérez, que ya lo platicamos, del piloto eh, mexicano. Que por cierto, la gente de Red Bull también por ahí estaba tratando de experimentar algo diferente con un fondo plano. Diferente para el piloto mexicano. En la octava posición viene Nikita Mazepin con 42 giros. Novena posición para Alexander Albon de Williams. 47 giros. Bien por Albon. Eh, conociendo su nuevo equipo. Eh, nueva estructura. Conociendo los límites del monoplaza. Bien, bien por el piloto tailandés. Haciendo su debut en la décima posición. Viene el chino yu zhou Que da 71 giros. Bien por el chino. Y con un Alfa Romeo que ah, no se está mostrando. Muy fiable que digamos. De hecho, hay una fotografía donde se ve un cablerío espectacular. Cables por todos lados, enredados. La verdad que la gente de Alfa Romeo le viene sufriendo de a poquito. Pero bueno, fue el debut del chino Guan Zhou tratando de acumular kilometraje y experiencia más que nada para un novato. En el 11 viene el compañero de equipo de Alexander Albon Nicolás Latifi, a bordo de su Williams, 61 giros. Lance Stroll en el lugar número 12, 55 vueltas al circuito. Mick Schumacher, el hijo de. La leyenda, lugar número 13, con 66 eh, giros al circuito. En el 14 viene Esteban Ocon con 125 giros. Eh, de los pilotos que solamente rodó él en un solo día, porque Fernando Alonso lo hizo el día de ayer, y aquí vemos la, la comparativa de los giros a comparación de algunos otros. 125 y tratando de poner ese alpin a punto, porque lo van a necesitar ahora que inicie la temporada. Vamos a ver cómo se desarrolla el famosísimo plan de Alpine. y Bottas, lugar número 15 con 21 giros y es a donde volvemos con Alfa Romeo. No hay fiabilidad ahorita de Alfa, le está batallando. Eh, ten, creo, a ver, no, no me dejarán mentir, tiene más problemas que Haas en este momento Alfa Romeo. Y cerrando la tabla viene Hamilton con 40 giros con un tiempo de 1.22.562. Es lo que les comentaba, no nos asustemos porque vemos a Hamilton allí. Esta es la prueba más verídica de que no pasa nada, son test de pretemporada. Lo que va a fallar, y eso es para todos los equipos, lo que le pasó a macepín lo que le pasó a Checo, lo que ayer le pasó a Lando Norris, lo que tenga que pasar, es bueno que pase aquí. Para eso son los test, para corregir muchos errores, para corregir muchas circunstancias que pasan con el monoplaza, para poner configuraciones. Este es el momento indicado para que puedan fallar, ¿no? Algunos equipos le están batallando con la fiabilidad, pero aún así en términos generales, creo que son autos nuevos, nueva normativa. Creo que los monoplazas están comportando a la altura, eh. los neumáticos bien, vaya, algunos dos, tres pilotos que han tenido problemitas, Checo, eh, Mazepin, ayer Norris, pero en términos generales bien, la gente de Alfa que también tiene sus detallitos, pero vaya, en este momento rodando de buena manera todos los pilotos dentro de los test de pretemporada. Y con esto, señores, ¿por qué vamos a hablar un poquitito de Nikita Mazepin? Esto que está sucediendo, y para no meterme mucho, mucho en el tema político, porque esas son otras cuestiones, pero también está dañando al deporte, ¿sí? Eh, la situación de Haas, que tiene dinero o eh, ruso dentro de sus patrocinadores, Ural Kali, que precisamente es la empresa que es dueño, el papá de Nikita Mazepin, pues ya el equipo Haas eh, lanza un comunicado en el cual mañana van a salir con eh, prácticamente la livery completamente blanca, retiran el patrocinio, retiran los colores de, de Ural Kali, y pues esto es muy, muy complicado, ¿no? Muy complicado. En las redes sociales quitaron ya el nombre de la marca. Él está pegando. ¿Hasta dónde puede afectar a Nikita macepín todo esto? Lo puede afectar. Claro que sí, señores. Puede afectar al piloto ruso. Eh, no hay una certeza qué va a pasar con el equipo. Jim Haas ahorita de estar jalándose los cabellos, en verdad. Yo lo comentaba en la mañana que estuvimos platicando, ¿no? Eh, en, el, en el directo. A ver, ahorita Jim Haas, créanme que está pensando en lo que está sucediendo con su patrocinador. Y no está metido en las prácticas. Igualmente para los pilotos, para todos los, los muchachos, los mecánicos, los ingenieros. Es muy complicado esto que está pasando con Haas, ¿no? Eh, lo que está sucediendo en el mundo, la verdad, es muy, muy lamentable. De repente cuesta trabajo, cuesta trabajo hablar de, de Fórmula 1 en este momento. Lo hacemos con mucho gusto, pero cuando ves que están pasando barbaridades en Ucrania, donde ves que están invadiendo, están bombardeando fallecidos, personas eh, inocentes que no tienen nada que ver con el, con esta situación, que es una basura lo que está pasando, mi punto de vista. Yo que soy una persona creyente del Señor, la verdad me, me pone mal, me pone mal esta situación. Hay que hablar de lo que nos compete, que es Fórmula 1, solamente pues, bendiciones para todas las personas, eh, que estén nuestras oraciones, que todo salga bien, que todo fluya, que todo eh, se solucione pronto. Y pues esta situación, la verdad, está afectando en todos los rubros, ¿no? Ya económico, en diferentes países, que se solucione pronto, ¿no? Y en el tema de Fórmula 1, pues que salga lo mejor para el equipo Haas. Yo creo que en este momento una buena salida para el equipo norteamericano lo tiene en casa. ¿Y por qué digo que lo tiene en casa? En Estados Unidos. Yo creo que en este momento la mejor opción para Jim Haas... Es Michael Andretti, la familia Andretti, Mario Andretti, que puedan solventar la situación económica del equipo. Porque la verdad se ve muy complicado. Sí, le hemos pegado mucho a, a la empresa oral Cali o le hemos pegado mucho a los Mazepin. Pero si no es por ellos, Haas ya no existiera. Así tal cual. Es una pena en verdad que esté pasando todo esto. Les deseamos que pase, que pase muy, muy pronto. Y pues bueno, Mazepin. Si sí está en riesgo su asiento, tal cual, está en riesgo el asiento de, del piloto ruso. Repetimos, ya no van a tener la libre el día de mañana, van a salir únicamente de blanco el equipo norteamericano y pues en espera de que todo se solucione, pero si sí, es una auténtica bajeza, es una porquería lo que está pasando. Es mi punto de vista personal y pues bueno, suscríbase, suscríbase al canal. El día de mañana también le estaremos llevando la sesión vespertina de los entrenamientos libres de los test de pretemporada. Apóyenos con un buen like y sobre todo active la campanita de notificación que eso es muy muy importante. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima.